10 curiosidades sobre Rubén Darío. Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío, nació en Metapa, hoy Ciudad Darío, el 18 de enero de 1867. Fue un poeta, periodista y diplomático nicaragüense, máximo representante del modernismo literario en la lengua española. Es mundialmente conocido como el príncipe de las letras castellanas. El mundo entero conoce de la obra del padre del modernismo. Rubén Darío, sin duda, es un orgullo de los nicaragüenses y del mundo entero. Número 10. Darío era masón. Todo masón debe ser justo y obrar por el bien del individuo y de la sociedad. Para ello, debe perfeccionarse interiormente a través de un recorrido iniciático, en búsqueda de la divinidad y la penetración del sentido de la existencia. La masonería rechaza todo fanatismo, estudia la moral universal, cultiva la ciencia, las artes y admite todos los credos religiosos sin seguir dogmas concretos. Número 9. Homenajes en el mundo. El primer monumento en levantarse en todo el mundo fue en Nicaragua en 1916. Después de su muerte y desde ahí, un sinnúmero de monumentos en el resto del mundo se han erigido. Avenidas y parques en países como México, Chile, Argentina, Francia, Holanda y España han rendido honor al poeta. Número 8. Por escribir versos fue acusado de vagancia. Por dedicarse a escribir versos líricos en sus inicios, fue llevado a la cárcel acusado de vagancia. Fue un estudioso de libros famosos como El Quijote, La Biblia, Los Oficios de Cicerón, Las Mil y Una Noche. Rubén Darío cultivó un alto nivel de lectura en la Biblioteca Nacional y publica sus primeros poemas en el diario El Termómetro. Número 7. Aprendió a leer a los 3 años. Desde muy pequeño, el poeta era aficionado a la lectura, sin duda un niño prodigio. Número 6. Tenía problemas existenciales. En muchos de sus poemas se refleja esa parte del autor, como en Lo Fatal y El Pájaro Azul. Esto ha servido de inspiración a muchos artistas. Número 5. ¿Quién era Margarita de Baile? Margarita, la musa de su poema, fue hija del presidente Roberto Sacasa y Sarria, hermana del posterior presidente Juan Bautista Sacasa, esposa del ex embajador de Nicaragua en Perú y tía del dictador en Nicaragua, Anastasio Somoza de Baile. Número 4. Rubén Darío era gran admirador de Martí y fue Gonzalo de Quesada quien le comunicó que el patriota y escritor cubano lo esperaría en el Harman Hall, donde pronunciaría un discurso a favor de la causa revolucionaria en Cuba. Número 3. La deuda del Estado de Nicaragua con Darío. Diplomático de carrera, el poeta prestó servicios en múltiples países tanto en el norte de América como en Europa. El expresidente de Nicaragua, José Santos Zelaya, no logró pagarle la deuda que tenía por haber sido embajador del país. Número 2. El león que está sobre su tumba. Un león que llora con una garra sobre el arpa y con la otra sostiene un ramo de laurel es el mejor homenaje que el maestro Jorge Navas Cordonero le esculpió en su tumba al más grande de los poetas nicaragüenses. Esta conmovedora obra se encuentra en la Basílica Catedral de León, bajo la escultura del apóstol San Pablo. Esta está inspirada en el Monumento al León de Lucerna, también conocido como el León Moribundo de Lucerna o León Herido de Lucerna. Número 1. Darío negoció la construcción del Gran Canal Interoceánico. Muy pocos saben, pero fue Darío quien hizo las negociaciones con los europeos para la construcción del megaproyecto. Y esto fue lo que molestó a los gringos porque no fueron tomados en cuenta y destituyeron al entonces presidente José Santos Zelaya. Espero les haya gustado el video. Nos veremos en otro episodio de Curioso 505.